Bueno, se acabó la clase. Ya nos van a sacar a todos. Aquí está el teacher ya. Que lo vea practicando. Ya terminamos la clase, le vamos a decir. But we can practice with the conversation in the page 11 is a conversation. Who want to practice with me? Yes. No, sir, no se le escucha. Como soporte técnico que reinicia el equipo, hay que decirlo. La vieja confiable. Dos golpecitos y ya. Ay, no. Juan Pablo. Hi. The conversation is in Mary with Romeo. Yes. I am Romeo and you Mary. Okay. Good morning. Okay. I am Miss Mary. Ay Dios, ya me mezclé el español con el inglés. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, I'm here again. Hi, Mr. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. I'm sorry. I don't know if you can hear, but aquí hay una tormenta eléctrica exagerada. Hubo un corte de energía. He estado intentando entrar. Bueno, es más, ya estaba moviéndome para otra máquina. Tengo dos. Pero la tormenta es exagerada en electricidad. No sé qué sucede. Es la primera vez que pasa esto. Pero ya estoy acá. Y lo bueno es que han estado practicando ahí. Me gusta mucho. I'm sorry. Son cosas que suceden, ¿no? Solo déjenme reportar que ya pude resolver el problema. Ok, teacher. There is no problem. Ok. Y no podía reiniciar el equipo porque la parte del video que ya trabajamos estaba convirtiendo. Entonces, por eso no podía hacerlo. Pero, bueno, aquí estamos. Ok, let me show you something here in order that we can continue talking with the topic. Sí, es exagerado lo que está pasando. No sé por qué. No sé si en su zona está pasando lo mismo o solamente es por el lugar donde estoy ubicado. Acá no llueve. Yo estoy en Ilopango y no, no está lloviendo. Ah, ok. Ciudad del llueve. No está lloviendo. Por la libertad, ¿no? Ayer por la noche sí, llovió fuerte. Ajá. Bueno, entonces solo es conmigo, ¿no?
Ok, pero lo bueno es que ya logramos restablecer la comunicación. Ya reportamos. Ok, let me tell you if you see what I'm showing you. Me dicen si pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Sí o no? Yes, sir. Oh, okay, okay. In the number one, let's start. You are going to ask the partner what is his or her name and last name, and how do they spell it? Okay, let me show you this. Lo que va a hacer usted es que le va a preguntar su nombre y luego le va a preguntar cómo se deletrea, solo el primero, para hacer como un recordatorio de el abecedario, que es lo que nos corresponde ver. Voy a compartir la pantalla con ustedes para hacer lo siguiente. Me avisan si pueden verlo. ¿Sí? Yes. Yes. Oh, okay. What's your hold on, debo de cambiar el. Ok, déjenme cambiar el teclado, por favor. What's your name? Ok, I got this. I'm going to get bigger. Vamos a hacer más grande, hacemos la pregunta. And as soon as somebody answers this question, tan pronto alguien responda la pregunta, alguien dice, my name is, for example, no tenemos a nadie con este nombre, pero vamos a ponerlo así. Imagine that you ask somebody the question, what's your name? Imagine que usted le pregunta, what's your name? Y alguien le dice, my name is Crisia. Y ahí podemos agregar de una vez el apellido. Regálenme un apellido que no sea tan común, por favor. Ah, ok, pongámosle Carvajal. Ok, imagínese que usted le hace la pregunta a alguien, what's your name? Y dice, my name is Crisia Carvajal. Generalmente nosotros sabemos en Latinoamérica que los nombres son caprichosos, en el sentido que yo he visto nombres de Crisia, lo he visto con C. ¿Ya? Diferentes maneras de cómo se escribe. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber. Después de que alguien nos responda a esta pregunta, vamos a hacer la siguiente. Y vamos a decir, voy a crear otra de este lado, quizás más fácil. Por aquí, ups, ¿qué pasó acá? Ok, vamos a decir, how do you spell, how do you spell it? Si me voy a referir a todo el nombre o solo al apellido, depende, ya les voy a decir qué va a pasar ahí. Ok, 36, vamos a hacerlo más grande. Vamos a moverlo un poco para acá, quizás lo voy a poner aquí. Y aquí nos hizo falta un punto. Okay, if I ask you, what's your name? My name is Crisia Carvajal. And I can say, okay, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Aquí nos faltó un question mark. Ahí está. How do you spell it? Esto, este verbo es deletrear. Spell, spell. How do you spell? Si yo quiero ser más específico en preguntar cómo deletreas tu nombre, how do you spell your name? Si no, si quieres el apellido, vas a decir, how do you spell your last name? Ok, ponemos otro aquí. No sé qué pasa. ¿Por qué se nos va? Pero que nos quede claro entonces que
el last name es apellido. Por ahí me levantó la mano alguien. Sí, no sé si es por mi dispositivo o qué, pero aparece todo como todo montado, todas las letras, una encima de otra. ¿De veras? Así lo mira. ¿Y los demás sí, cómo, cómo lo ven? En el móvil se ve como dice él, así. Ah, en el móvil se ve así. Mira montado. Ah, de veras, pero en el... En el... En lo que yo en la compu, ¿no? Sí. Bueno, alguien que me regale un screenshot y se los comparta para que lo puedan ver bien, para que así de una avancemos en lo que estamos haciendo. ¿Ya está? Yes. Ok, entonces ahí está. How do you spell it? Si yo me menciono a todo, o yo puedo decir, how do you spell your name? How do you spell your last name? And you are going to start. Por ejemplo, aquí, si yo le preguntase, how do you spell your name, Crisia? ¿Cómo sería? ¿Alguien me deletrea, por favor, la palabra Crisia? Elmer. K. R. Okay. Siga. A. Sí, sigamos. S. A. Ahí está el dato. Okay, tranquilos. Bueno, ya tenemos esto. I'm going to do something else. Voy a hacer algo más para que avancemos. Voy a cerrar acá y voy a compartir algo más para que así avancemos de una vez con lo que pretendemos hacer. Permítame. Sigue la lluvia. Y hoy como que viene más seria, ¿no? Bueno, esperemos que no se nos vaya la energía otra vez, porque sería ya algo más complejo. Ok, vamos a avanzar un poco referente a el abecedario. Vamos a hacerlo así más rápido para poder, luego hacemos las prácticas. Okay, the alphabet. Listen, students are introducing themselves. Check the names you hear. Usted lo que va a hacer solo es poner atención qué nombres son los que se mencionan en la conversación. Si es que le voy a pedir que al momento que yo comparta el audio, permítame, creo que necesariamente tengo que cerrarlo y ponerle compartir audio para que no me genere problema. Aquí está. Ahora sí le ponemos share sounds and I share it. Ok, listen, me dicen si pueden oír, por favor. Solo veamos, le voy a pedir a Cruz, que es el que tengo, que es más visible, que solo me levante y me diga sí. O así, depende de qué es lo que oye. Welcome. Page 3. Exercise 2A. Okay, pay attention. Track 2. Conversation A. Hi, I'm Paolo. What's your name? I'm Ryoko. How do you spell that? R-Y-O-K-O. Conversation B. Hi, Cancu. How's it going?
This is my friend Eduardo. Nice to meet you, Eduardo. Okay, that's it. Now tell me. De todos los nombres que tengo aquí, ¿cuáles chequeó usted? Eduardo, Paolo, Rioco. Ajá. I'm going to play it again. Vamos a ponerlo una vez más. Alfredo nos estaba indicando algo. Yo solo escuché Pablo y Kenkao. Ah, ok. I'm going to play it again. Voy a ponerlo una vez más. Ok. Listen carefully. Listen carefully. Welcome. Page 3. Exercise 2A. Track 2. Conversation A. Hi, I'm Paolo. What's your name? I'm Ryoko. How do you spell that? R-Y-O-K-O. Conversation B. Hi, Kanku. How's it going? This is my friend Eduardo. Nice to meet you, Eduardo. Ah, okay. Now you can tell me the names that you hear. Eduardo, Paolo, okay. Okay. Ryoko, y Kanku. Ajá. Okay, who wants to spell the first one? ¿Quién quiere deletrear el primero? Me. Okay, ¿quién dijo mi primero? Porque ahorita no les puedo ver esos manitos. Ahí, sí. Who say me? I don't know. ¿Alfredo? Yes. Okay, go ahead, sir. Go ahead. It's A-D-U-A-R-D-O. Ajá. Okay, repeat again. ¿Puede repetirlo? Estamos hablando del primero, ¿verdad? Yes, sir. Okay. Es, espérame, que ya me perdí. Oh my God. Es A-D-U-A-R-D-O. Ajá. Okay. It's okay? Well, we have a problem in the first letter, but don't worry. Okay. That is what I want to find out. Eso es lo que yo quiero descubrir, porque acordémonos que es un básico, pero yo quiero que aprendan bien. Entonces, ahorita tranquilos, vamos a, antes de hacer el deletreo, mejor nos vamos a ir de una vez a esto y ustedes solitos van a decir, ah, tenía razón. O va a decir, esa la debo de cambiar. Ok, let me move a little bit. Me voy a mover un poquito para arriba. Ok, ahí mismo. Ahora, esto tiene, ¿cómo le digo? Doble funcionalidad. No sé si me lo vayan a comprender de esta manera. Necesito que al momento que está oyendo, usted va a escribir las letras. Oiga bien. Al momento que usted va a ir oyendo en su cuaderno, usted va a ir escribiendo. ¿Por qué? Porque algunos aprendemos así, aprendemos escribiendo. Otros aprendemos viendo, otros oyendo. ¿Ya? Different way. Entonces, tan pronto usted va oyendo, usted escribe. Lo hace en capital letter and small letter too. Lowercase, if you want to talk in that way. Puede hacer una mayúscula y una minúscula de los sonidos que va haciendo. Tiene doble propósito, como ya dije. Luego me va a entender. Ok, I'm going to play the audio and you are going to just listen. Solo vamos a oír. Y usted va a hacer la acción que yo ya le pedí. Ok, here we go. Page 3, exercise 2B. Track 3. A. Ya escribió. B. C. D. Listen. E. F. G. H.
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ok, espero que haya escrito al momento que va oyendo. Ahora le voy a pedir de favor, espero tengamos control del ambiente. Vamos a abrir micrófono y vamos a ir repitiendo justamente cuando la persona que está leyendo ahí haya terminado. Si hay alguna duda, la corregimos después. Luego vamos a centrar nuestra atención en las vocales para afinar algunos detalles ahí, porque eso es necesario, incluso es saber, bueno, no vamos a comer ansias, vamos otra vez. Abra su micrófono y repita, por favor, yo necesito que se le quite ese temor de que se va a equivocar. Ya le dije, conmigo es flexible todo para que podamos aprender. Y yo sé que aprendemos de diferentes maneras y vamos a aplicar cada uno esa forma. Así es que aquí les vamos. Page 3, exercise 2B, track 3. A. 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 C. B. B. E. E. F. F. G. G. H. 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 I. 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 J. 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 K. K. L. 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 M. 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 O. 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 B. R. 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 S. 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 T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. 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 Z. 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 Ok, thank you. Close your microphone. Cierren sus micrófonos. Ok, thank you. Now we are going to do something. Ahora vamos a hacer algo diferente. Hoy van a oír Just Listen. Van a tomar su lapicero o su lápiz. Pero hoy lo que van a hacer es que van a escribir el sonido de cada una de ellas. No sé si me comprenden. Yes, sir. Ok, veamos. Veamos. Por ejemplo, si yo tengo esto, yo escribo A, por ejemplo, así, para diferenciar qué sonido, yo lo escribo así. Hoy sí me comprendieron, ¿cierto? Sí, sí. Yes, ok. Ok, vamos a hacer eso porque al momento que se nos olvide, hasta entonces vamos a abrir nuestros apuntes para revisar algo que se nos escape. Porque el teacher no va a estar toda la vida ahí, entonces ese va a ser el teacher. Ok, I'm going to play the audio again. Voy a poner el audio otra vez. Pero antes de eso me gustaría que... Ok, let me do something. Déjeme hacer algo acá. Déjeme hacerlo. Aquí mismo lo voy a hacer. Voy a escribirlas en... Bueno, lo voy a poner así.
que se traiga una mitra. Ok, la voy a poner así. Ahora, necesito, I need that you pay attention about the different way how we are going to pronounce each vowel. ¿Cómo voy a pronunciar cada vocal para no equivocarme y no tener problemas? La primera ya sabemos que es A, ¿sí? La segunda es I. La tercera es I. O, U. Entonces, la diferencia entre estas dos es... Micrófono. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Entonces, acá la diferencia va a ser que la E se pronuncia como I y que la I se pronuncia como, así como cuando a alguien le duele algo. I. ¿Sí? I. Y bueno, voy a hacer, quizá voy a quitar a, ahorita, voy a dejar de compartir. Recuerdo que cuando trabajé en una parvularia para enseñar esas vocales, tuve que buscar una estrategia para enseñar esa letra, y ¿saben cuál fue? A los niños, en el momento de pronunciar la letra I, les hacía que pusiesen sus manos en el estómago, como que si les dolía el estómago, y ellos decían ¡ay! Entonces después ellos iban poniendo de esa forma y es una de las maneras para acordarse. ¿Sí? Va, entonces, basado en eso, y ahora aplicando la andragogía para los adultos, necesitamos buscar una estrategia que no se nos olvide para poder tener esos sonidos. Entonces ahí los tengo. Bueno, ya los sonidos de las vocales ya se fueron, pero ahorita necesito que anote el tal como usted lo oye, así lo va a escribir. Vamos, aquí vamos, attention. Tome su lápiz o su lapicero y escriba, por favor, tal como oye y en orden. Page 3, exercise 2B, track 3. A. B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Ahora, before to start spelling it, how can I do? ¿Cómo puedo hacer para que? Bueno, vamos a hacer lo siguiente porque quiero verles los rostros. I want to see your faces. Ok, permítame, quiero revisar el chat. No sé. Alguien me dice que no se oye. Ah, no, bueno, eso fue hace momento cuando yo estaba ahí preocupado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. En su material. Permítame un segundo. Aparece el ABC. Le digo en qué página se lo encuentra usted. Let me show you. En la página 15, ahí está el ABC. Page 15. Ok, pero si no lo tiene ahí, haga un screenshot, por favor.
haga una captura porque yo necesito estarle viendo su rostro. Me avisa cuando ya la tenga. ¿Ya? Yes, sir. Okay, thank you. I'm going to stop. Okay, y ahora sí, viene lo bueno. Dedocráticamente voy a elegir y me van a leer todos los sonidos. Pero traten de no hacer trampa, ¿cómo? Traten de hacerlo, no de irme leyendo lo que escribieron, sino de hacerlo así con las letras, ¿sí? Ok, veamos. Voy a comenzar por Lady first. Veamos con quién vamos a iniciar. Ok, Irma Guadalupe, con usted. Ok, read it. A. Ok. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. Z. Ah, okay, nice. Okay, veamos. Ahí está Cruz. Okay, Cruz. A. B. C. D. E. F. G. H. R. J. K. A. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. B. W. X. Y. Y. C. How do you say, how do you pronounce the letter, la X, ¿cómo la pronunció? Sí. No, la X. X. Ah, ok. X. Póngale atención, alguien más va, cuando ya lo lea. Déjeme ver, Mauricio Domínguez. Mauricio. Voy. Ok. L, D, C, E, F, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. W. Okay, thank you, sir. Thank you. Nos vamos al otro extremo, Cindy Elizabeth. Your turn, Cindy. Yeah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. X. Okay, Ana Lizette Perez, your turn. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you, Don Germán. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Ahora I'm going to make a little switch. Ahora voy a hacer como un medio cambio. Alfredo Galicia. Okay, hold on. Listen to my question. Could you spell your name and last name, please? My last name is sería G A L E C A no I A perdón sorry. Okay, again y trate de acordarse de lo que le dije de los niños cuando llegue el okay, go ahead. Okay, is G A L I C I A. Oh, okay, better. But what about Alfredo? How do you spell Alfredo? A L F R E D O. Okay, bingo, better. Okay, thank you. Okay, let me see. Patricia. Could you spell your name and last name, please? Tiene muy bajo el volumen, Patricia. Sube un poco el volumen, por favor. B-A-T-R. Take a look. A T R I C I A I no, perdón. A C E I C U L O. Aha. Okay. Okay. Thank you. Voluntarios que quieran, levántenme la mano. Veamos cómo estamos de ánimos, a ver si no se me están durmiendo. Ajá. Okay. Elmer, how do you spell Yoalmo? Yoalmo or yeah, no. Yoao? Oh, yeah, Yoao, I'm sorry, Yoao. Oh, okay, thank you. Y O A H O. Okay. Don Germán, could you spell the last name of Joao? The last name Joao. Yeah, the last name of Joao. Name. Sí, el apellido, el apellido de Joao, ahí aparece. Vamos a ver. ¿Lo logra ver? Ah, Joao. Uh-huh. G. Okay. O. A. H. O. Joao. Ah, no, el apellido. Last name. González es G
O N Z A L I S. No hay bingo. González. No hay bingo, no hay bingo. Hay algo que falta. I don't know, González. How do you say the last letter? How do you pronounce the last letter? Ah, last letter. Is the pen. Because I person the right does last letter Z or X. Ok, no se me confundan con la X, porque está en el caso González. González es una Z. How do you pronounce the letters? La Z. El Z. Ah, ok, entonces ahora repítamelo, deletréamelo completo otra vez. Ok, G, O, N, S. No es. Porque S es la S. S. Y estamos hablando de González. Sería S. No. La S. La Z. How do you say, ¿cómo pronunciamos la Z? Ok. Z. Ah, ok. Z. A L E S Z is doble Z. Yeah, Z, porque acuérdese que si pronunció Z aquí, G O N Z A L E Z. Yeah, it is the same way. Por eso, como le decía, hay personas que escriben el apellido González con Gonza, con S, o muchas veces con Z. Y sí, al sí. Final lo escriben con Z o con S. Sí, entiendo. Pero en este caso, yo le estoy pidiendo que me deletree el apellido de Joao, que ahí aquí nos aparece. Estamos siguiendo acá justo lo que él tiene escrito acá. Ah. Sí, pero como lastimosamente el apellido de él solamente me aparece Elmer Joao Gon. Ah, ok. Ahí está. Entiendo. Uh-huh. Ok, I'm sorry. Ok, no problem. Ok, let us, I don't know, somebody else has a question. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, la puede hacer ahorita. Me interesa mucho que aprendamos esto porque es básico y esto no lo volveremos a ver. Así es que el miedo debe de terminarse. Elmer Joao levantó la mano, dígame. Sí, en el caso, bueno, de nuestro lenguaje, por así decirlo, ¿verdad? Normalmente tendemos a pronunciar algunas palabras con mayor fuerza, ¿verdad? Sí. En el caso de las palabras que van tildadas. Sí. En el caso del idioma inglés, ¿existe alguna regla para este pronunciamiento de este tipo de palabras también? Fíjese que, bueno, existen, tal vez no, ¿cómo le puedo decir? Sí existen algunas reglas, pero esas reglas posiblemente se van a ver quizás a nivel intermedio, porque si yo me pongo desde este momento a hacerlo, algunos van a sentir como más complicado, ¿no? Ah, ok. Sí. Si estar a mi duda, si existía. Sí, por ejemplo, sí, lo que sí. Tenemos, inglés. Entonces, en lugar de decir inglés, lo correcto es, al menos en nuestro idioma, decir inglés. Sí. Entonces, de igual forma, tenía esa duda, ¿verdad? Pero, sí. Gracias. Sí. La diferencia también es la siguiente, que como es un idioma distinto, no podemos tener como una forma calcada de que todo va a ser como lo hacemos nosotros. No es una traducción correctamente, sino que hay algunas cosas que simplemente se tienen que decir de una manera diferente, me imagino. Sí, así es, precisamente.
Eso es muy claro. Jonathan. Decía algo, Jonathan. Sí, teacher, quisiera saber si hay una diferencia en la pronunciación de la B grande y la B pequeña. Ah, yes. Vea mis labios. La primera dice B y la otra dice B. Mire. Back. Back. Victory. Victory. No sé si me comprendió. Ok, hagamos un ejercicio en español. Sí, hagamos como que vamos a decir a bola. Mire. Bola. Ya, sí. Ahora hagamos como que vamos a pronunciar el nombre de Víctor. 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 Sí, okay. Lo hacemos con los dientes superiores y el labio inferior. Víctor. Ok, esa es la diferencia. Ok, me queda claro, gracias. Sí, nosotros comúnmente tenemos tantas cosas, como decimos, a veces dice, ¿con B grande o B chica? ¿Con B de vaca o no sé? Bueno, tantas cosas que tenemos nosotros, pero los nombres son... precisamente sería B labial, porque van los labios ahí, y B labidental, porque va el labio y van los dientes. Eso sería en español. Espero le quede claro lo que dije, ¿sí? Sí, coach. Thanks. Ok, veamos, hagamos algo. Permítanme un segundo, hagamos un jueguito para ver si ya se nos ha quedado lo que hemos estado hablando, porque es tan simple, pero todo lo simple trae algo complejo, ¿no? Y el objetivo es que se aprenda. Ok, veamos. I got a speller. Aquí tengo algo, sí. Le voy a quitar la música para que no nos interfiera. Espere, que no puedo quitarle la música, no sé por qué. ¿Oyen la música? Sí. No. ¿Sí? No. ¿No? No. 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 Ah, ok. Pero al momento que lo comparta, sí podían oír la música. Va, ok, aquí vamos. Vamos a hacer algo que necesito que todos participen. Y quizá voy a tomar la lista porque quiero asegurarme de que todos lo hagan. Lo hacemos así para que todos tengan la misma oportunidad. No es con el ánimo de que alguien se sienta que mal. No. Ok, veamos. Aquí tengo algo que se llama así. Yo no sé si ustedes ya han visto algo referente al Spelling Bee. No sé si han visto alguna película relacionada a este juego. Pero va a ser fácil. Ok, vamos a darle play. Y aquí yo tengo, como la vez anterior, tengo diferentes categorías. Y le vamos a pedir a quién. Ok. Una lady voluntaria que nos diga qué categoría quiere. Ladies, ladies, ladies. ¿Se nos durmieron? ¿Se nos durmieron? Numbers. Excuse me? Numbers. Ok, le estoy oyendo entrecortado, pero no sé si me dice numbers. Yes. Ok, vamos a hacer esto. Bueno, ya tengo el mouse sobre los números. Necesito que usted vea ahí donde dice Select Contents. Ahí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 or 20. Es más común 20 ahora que 20. Ok, ¿ya los vio? Sí.
¿Sí? Yes, sir. Okay, here we go. Veamos qué es lo que va a pasar. Pero voy a iniciar con Alexander Vladimir, ¿está? ¿Sí? Yes, sir. Ok, vamos a ver. Le digo qué va a pasar con usted. Déjeme ver cómo vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos a poner ok y ok para que no haya... Aquí vamos. Ok. Let me see how we are going to start playing. Ok, give me a letter. Deme una letra. Alexander. A. Ok, A. Give me another one. E. Ok. Acuérdese que usted me está deletreando cómo se escribe este number. Okay. Ok, next one. I. Ok, I. G. H. T. Ok, perfecto, gracias. Ana Elizabeth Sánchez, ¿está? Yes. Sí. Ok, comencemos. Which letter? D. ¿Será D? D. D? Uh-huh. Sí. Ok, lo que necesito es que se recuerde cómo se escribe 15 en inglés. ¿Con qué letra inicia? 15. Somebody blurt it out. Por ahí le soplaron. El F. Ok, letter. Yes. Letter F. Okay, F. The next one? Alguien que le ayude, por favor. Ay. Dolor. Oiga, alguien le dijo algo ahí. Dolor le dijo. Entonces, ¿qué letra es la del dolor? Ay. Ah, eso me gusta. Okay, the next one? Next one, please. Siguiente letra sería... Oiga, 15, 15. It is the same letter, like the first one. Okay. Sería... Otra letra F, ok. 15. Which one is the next one? ¿Cuál sería la siguiente? T. Ok, veamos. Next. La I. ¿Sería I? Sí. I is this. Recuerde, sí. Teen. ¿Pero qué letra es la que suena como I? Teen. Y... 15. E. Ah, okay. Next one. Letter A.
Ok, okay, consejito sano para que avancemos. Ok, y again, and the last one is? And. And, es un sonido nasal, and. And. Ok, de el 11, no, perdón, desde, quiero ver, desde el 13 al 19 todos van a terminar en teen. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita como la categoría que se tomó fue esa, he respetado. Ok, número 10. ¿Está Ana Lizeth? ¿No? Yes. Ok, Ana Lizeth. Yes, yes. Ana Lizeth, could you spell it, that number? T. Ok. E. N. Bingo. Ok, de una vamos a ponerle la lista a Lizeth porque no la habíamos registrado. Ana María Martínez está. ¿No? ¿No está? ¿Ani? ¿Ani? Yes. Ok, vayan prestando atención los demás para que vean cómo funciona. Ok, hurry up, apurémonos para que pasemos todos. Chi. Ah, ok, chi. R. R, you say R and I click R. Ojo, ojo. ¿Qué letra H será? Ah, ok. R. E. E. Bingo. Ok, voy con Brian Ernesto. Present. Ok, tell us. N. Ok, hold I. on. Ok, N. I. N. N. A. A? You say A. No, I, perdón, I. Ajá, ya no les ayudo. T. T. Hurry up, hurry up. The time is running, time is running. E-E-N. E-E-N. Okay, thank you. Bueno, si gustan podemos cambiar categoría, pero si no le damos en la misma. Okay, voy con Cindy. Are you there, Cindy? Cindy. Yes. Okay. F. O. U. R. T. E. E. M. Bingo. Ok, Cruz Ángel. Easy, 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 Cruz. Cruz, are you there? M. M. E. E? E? You say E, right, okay. Now, now E. Now E. Cruz, look at, yeah, look at me, Cruz. Dolor. Ay.
Ajá. En. I. I. Again. I. No. No restó puntos. Hurry up, hurry up. Okay, Cruz. Dinora. Dinora. Hi. It's your turn. Tell me. Okay. Excuse me. E. Okay. E. I. G. D. H. Next one. T. E. E. M. Bingo. Okay. Elmer Joao. Elmer Joao. Elmer Joao. Present, present, teacher. Oh, okay. Do it, do it, do it now. Do it now, please. Okay. E. V. V, okay. E. N. Bingo. Okay, Fátima del Carmen Mendoza se encuentra. No, okay. Don Germán de Jesús Domínguez, are you there, Don Germán? Don Germán. Hello, Don Germán. Excuse me. Okay. Tell me, sir. Tell. T. T. Okay. W. W. E. L. Twelve. Ajá. E. Oh, okay, bingo. You are the winner. Yes. Ok, bueno, ahí hemos hecho como, bueno, hemos llegado al número 12. Veamos el tiempo cómo está. Los tengo marcados hasta dónde hemos llegado. Déjenme mirar acá. Cómo tenemos el tiempo. Vamos a ponerle exit aquí. Teacher. Hello, sir. I have a question. Ok, tell me. I don't know if you can share with us that's game to practice or I don't know if I can do that. I would like to do it, pero no sé si pueda hacerlo porque yo lo tengo instalado en mi máquina y realmente no recuerdo dónde tener el archivo para poderlo instalar, pero si lo encuentro con gusto yo se los paso. Okay, thank you. Sí, porque no es uno, tengo en ese mismo, es un arcade donde tiene como unos 5 quizá. Bien, el resto, por favorcito, no se me aflijan y no me digan, no, ve, a mí no me pasó, qué malo el teacher, no nos dio oportunidad. Bueno, no lo voy a dejar así picado, mejor voy a... Ok. Pero vamos a elegir otra categoría. ¿O quieren seguir con la misma?
Hola. Otra. Otra, ok. Traffic. Ok, le voy a pedir a la que sigue, que sería Irma, si está Irma Guadalupe, elija una categoría, por favor. Ok. De usted, de usted depende. Food 1. 2. Food 2. ¿Dónde está el food 2? Ok. Ah, más complicada le salió. Bueno, ahí vean por favor los nombres que están ahí. Cola, cucumber, hot dog, ice. Lettuce, bell pepper, pineapple, pizza, potato. Hoy order, sí. Please. Hoy sí. Bueno, ella eligió. Sorry. Tea, beer, cheese, cherry, coconut, eggplant, hot chocolate, lemon. Aquí es chocolate. Chocolate. Not chocolate. It's chocolate. Okay, tenemos lemon, mushroom, spaghetti, pie, butter, celery, cereal, garlic, ginger, grapefruit, kiwi, milkshake, sauce, and whiskey. Bueno, ya dijo, en esa nos vamos. Y a ella le va a corresponder la primera, ya verás. Bueno, vamos a ubicar esto a cero para que nos deje pasar. Y aquí vamos. Ok. Irma, ¿le salió fácil? Tell me. Tell me. ¿El? Ah, ok, sí. ¿Y? ¿M? O. N. Veamos. One. Oh, ok, bingo. Le corresponde a Jonathan Ernesto. Mire, se lo puso compleja a usted, doña Irma. Se la puso. Ok. ¿Con quién dijimos? Jonathan. Sí, sería H O T. Sí, ¿qué sigue después? D. O. G. Veamos, ok, veamos don Juan José, don Juan José, don Juan José, are you there? Hola, hola. Your turn, sir, your turn. No sé cómo deletrearlo, como soda o jugo, no sé. Tiene que recordarse cómo apareció cuando lo mostré y los leí. Ok, try to do it, try to do it. ¿Es? 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 No, no es. ¿W? ¿W? No tengo ni idea. Palabra final de marca de soda conocida. Aquí está, mire, vea esto y recuérdese de la morenita. Aquí ve. Ajá. La quiebra hueso. Sí, exactamente. Sí. Ah, ok, ok, hold on. Sí. Ajá. Ok. O. Siguiente. Sí. Q. Ojo con eso que me acaba de decir. Ojo con eso que me acaba de decir. Entre Q y otra letra que creo que es a la que se refirió. Ya sé cuál es la que me quiere decir, pero busque la pronunciación. Okay. No es Q. No, ya dijimos que Q es. Es K. Ah. ¿Sí?
Será E, tampoco es K. ¿Ey? ¿Letter? I, perdón. ¿Y? ¿This one? Sí. Ah, ah. Cola, creo que es. Yes, okay. L. A. Sí, necesitan tener una memoria fotográfica, okay, para poder este, bueno, vamos a llegar quizás hasta donde don Juan Pablo, porque ya el tiempo nos está llegando. Okay, Juan Pablo, is your turn. Okay, teacher, I don't know what is that. It is something that we put on top. La del pastel. Apple, no. No, it's cherry. It's something small. ¿Sí? Okay. Es? I think. No. Ah, okay. Ya detecté que están confundiéndome esta con otra letra también. Ajá, I got you. ¿Sí? Ok. No, I don't remember. Alguien que le ayude solo con la primera, por favor, para que él se ubique. Sí. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Ahora? ¿Alguna idea? ¿No? Ok. Fish. No. Yes. ¿Sí? Next. E. Letter? W. No. No. R. 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 Y. Mm-hmm. Veamos. Ok. Bueno, por cuestiones, déjenme revisar el tiempo. Yo sé que están emocionados y que quieren seguir jugando, pero también necesito revisar el tiempo. Permítanme un segundo, quiero ver cómo vamos. 1:14. Y aquí teníamos cuánto. Déjeme ver algo aquí primero. Fíjese que déjeme contarle para que tengamos una idea. Si de repente por A o B motivos no se va la energía, entonces si nos hace falta minutos, esos nos toca reponerlos. Entonces, por eso mejor reviso y por el corte que tuvimos, me imagino que todavía nos hacen falta porque tenemos que llegar a los 120. Elmer, me dice algo, por favor, en lo que yo estoy revisando. Sí, teacher, solamente una consulta por temas de agenda. ¿Sí? Quisiera saber el tema de la vacación, cómo se va a manejar en el curso. Ah, ok, sí, eso pensaba dárselos. Ya tenemos los datos y yo les voy a presentar una imagen, se las voy a enviar al grupo para que sí se maneje, ¿no? Se va a respetar su vacación, no hay problema en eso. Eso no, ya está contemplado, ya la empresa está muy clara en eso. Permítame, solo que necesito revisar el tiempo que tengo en esta parte. ¿Y los que no tenemos vacación? Ah, bueno, entonces ahí lo que hay que hacer es disfrutar el trabajo. Mala suerte ahí. Ok, tenemos 40 minutos con 59 segundos en este. Alguien que sea de los matemáticos del grupo me avisa. Si tengo 40, ¿cuánto necesito para 120? Ahorita tengo... 80. Sí, ahorita tengo, aquí tengo ahorita
una hora con 15 minutos, o sea que tengo 75 más 40, nos hacen 115, nos faltan 5 minutos. Ah, bueno, entonces vamos a tener que seguir jugando porque necesitamos completar. La asistencia. Sí, es, pero no podemos hacer en 5, bueno. Bueno, it's up to you if you want, we can do it that way. Yo sé que ya están cansaditos. Podemos revisar esa parte de la asistencia también. Pero, ah, ya me recuerdo, hay una actividad que tenemos que hacer justamente en el material. Y esa es precisamente, déjenme ver, esa la tenemos justo aquí. Vamos a hacer esa última para que ya nos vayamos. En su libro les aparece esta actividad. Y dice lo siguiente, el ejercicio 3 in context. Listen to your teacher and circle the letter you hear. Ok, yo solo voy a mencionar una y usted va a ir checando esa una. Demasiado fácil está, pero bueno, ni modo, lo vamos a hacer así como dice el ejercicio. Ok, number one, D. Number two, P. Number three, B. Number four, S. Number five, Z. Number six, F. Number seven, Z. Number eight, L. Number nine, E. Number ten, I. Number 11, E. Number 12, J. Okay, fácil, ¿sí? Mucho fácil. Tenía un ejercicio, pero el tiempo no nos da para hacerlo, entonces lo vamos a tener que dejar para otro momento. Entonces, déjeme hacer cuentas para a ver qué fecha vamos. Bueno, serían más. Sí, tendríamos que, bueno, ahí sí cubrimos. Bueno, vamos a checar asistencia entonces. Y ya con esa completamos. Efecto del clima que tenemos. Y los que no tienen vacación, ¿cómo haremos? Dice. Están preocupados por la vacación, yo sé. Y más que ya por ahí les dijeron, averigua cómo va a estar eso, si vas a estar en clase o qué va a pasar. Bueno, y quien manda, manda. Así es que van a tener que llevarle, y allá de estar oyendo ahorita. Ajá, ¿verdad que no vas a estar en clase? Bueno, la regaron, ustedes preguntaron y ya tenían la salida. Bueno, ahí está. I'm sorry, it's not my fault. No es mi culpa. No notifica por correo, entonces. No es mi culpa, no es mi culpa. Ustedes preguntaron y yo, buena gente, les dije, pues. Así es que si se van a ir de vacación para donde sea, van a tener que llevar la compu y ahí van a estar conectados. Ok, permítame que hasta la asistencia se ha puesto en huelga. No sé qué le pasa. Algo le está pasando. Ah, I lost the connection of this computer. That is the reason why. Sí, habíamos perdido la conexión en la otra máquina. Y por eso es que no nos daba. Pero ahora sí ya nos da. Ok, aquí vamos.
Aquí vamos. Y se vino la lluvia otra vez. Veamos dónde estamos. Rápido, muchacha, que nos necesitamos descansar. Como están en el drive, entonces es un poco complejo porque hay que esperar que carguen. Y cada vez se está moviendo, entonces cuesta un poco. Pero ya, aquí estamos. Aquí vamos. ¿Alexander? Bueno, ya sé, algunos ya se me fueron. ¿Alexander? ¿Alexander, present? Ok, Ana Elizabeth. Say present. Ana Elizabeth. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Sí. Ana Lizeth. Present. Ok. Bueno, Ana María Martínez no apareció. Annie. Present. Brian Ernesto. Brian. Present, teacher. Ah, ok. Despierto, despierto. Cindy. Present. Ok, thank you. Cruz Ángel. Present. Dinora. Present. Elmer. Present. Fátima del Carmen Mendoza. No ha aparecido ni una vez, ya perdió. Germán de Jesús. Present. Ok. Irma. Present. Jonathan Ernesto. Present, coach. Ok. Juan José. Don Juan José, ¿se me durmió, don Juan José? No, 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 present. ya estaban discutiendo por lo de la vacación, ya lo tenían. Me están regañando, perdón. No, por eso, ya lo tienen en la mira, eso ya. Ya le dije que van a haber clases todo el día. Juan Pablo. Present, teacher. Ok, Mario Roberto. No present. Sé. Mario Roberto. Present, sí, he estado. Ah, ok, don Mario Roberto. Pero es que como siempre quedo de último en la lista, cuesta que llegue hasta donde estoy. Ah, don Mario, ¿y ayer se conectó? No, ayer sí no pude, teacher, porque donde estaba no tenía señal. Sí, así tengo aquí el reporte. Bueno, hay que ponerse pilas, y por eso les paso lista dos veces, porque no quiero cometer el error de que alguien esté y aparezca ahí, porque luego lo que se hace es se revisa el vídeo y se revisa todas las imágenes. Por eso es importante estar con su cámara encendida. Ok, Mauricio Alfredo. Present. Ok, Raúl Alfredo. Present. Ahí está, mire, no lo teníamos. Silvia Patricia. Present. Ahí está Silvia. Fátima del Carmen. Fátima del Carmen Marroquín. Cristian Denis Marroquín. No está. Anderson Francisco. Me pareció que lo vi, pero no lo veo. Melissa Elizabeth Argueta. ¿No? Bueno, a alguien no mencioné, me lo avisa ya, por favor. Ahora sería la tercera clase. No sé si se encuentra Ana Lizeth Pérez Colindres. Yes. Es la clase número 3. Usted tiene la oportunidad de sus 10 minutos el día de hoy. Se me puede quedar al final para poder aclarar las dudas que tenga pertinentes, por favor. Ok. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Ahora necesito que usen una de las frases que les enseñé, que no sea la misma de siempre. Vamos a ver.
Let me see. Okay, but before we go, antes de que nos vayamos, bueno, traté de hacer lo que pude para restablecer la conexión, pero fue difícil. No sé si les gustó el juego que hicimos o a alguno le pareció aburrido. Ya, bueno, ya en la última parte, como que el vocabulario, bueno, ahí la compañera fue la que eligió, no fui yo. Así es que... Ok. Me voy a dormir tranquila, teacher. No, it's not your fault. No era su culpa porque ni usted sabía que él iba a aparecer. Así es que no, pero es lo bueno es aprender ese vocabulario nuevo, ¿sí? Lo que estoy pensando es que durante la semana de vacación se me van a aislar un poco, fíjese. Así es que yo no quiero inundar el grupo de WhatsApp, pero creo que voy a estar lanzándoles algunas cositas por ahí para que no se me vayan a olvidar. Porque si no me van a decir después, no, es que venimos de una vacación, teacher, y pues sí, usted sabe. Así es que no. Ok, see you soon. See you soon. So long. Ok. Bye. Good night. Bye, good night. Okay, bye bye. Take care. See you around. Goodbye. See you around. Okay. Teacher. Hello, sir. I have a question. Okay, tell me. I don't know if you can share the PDF that you use. I think that is the student book for here the audios. Ah, creo que lo que me pide es que le comparta el material que uso con los audios. Yes, I don't know if... Oíme bien lo que te voy a decir. Sí. Oíme, microphone. No sé qué estás haciendo, Adrián. Juan José. Bueno, ya le pusimos ahí... Ya lo metí en problema. No. Ojalá que aparezca mañana porque si no... Difficult. Ok. Ok, veamos lo siguiente. Quiero explicarles algo. Miren, me gustaría compartir lo que me estaban pidiendo, pero lamentablemente ese no es un libro, sino que es una aplicación. Entonces es difícil poder compartirla. Ok. Sí, es una aplicación que no sé si la lograron ver, de una universidad muy reconocida a nivel del mundo. ¿Dónde estaba el arcade? Aquí está, se los muestro así rapidito para que... No sé si logran ver por acá qué dice. Yes. ¿Sí se logra ver? Cambridge. Ajá, entonces es un arcade. Entonces, aunque yo quisiera, no puedo porque no es una aplicación. Es una aplicación y esa aplicación es pagada, entonces no puedo. Yo quisiera compartírsela, pero no. Les digo esto porque a veces pueden decir, no, él tiene el material y no. Todo lo que yo puedo, yo con gusto lo hago. ¿Sí? Y alguna aplicación que podamos usar como para practicar. Yo en algún momento estuve usando Duolingo y bueno, me servía, pero no sé si usted sabe de esa aplicación. Sí, ya sé cuál es, pero hay otra. Hay otra por ahí que le voy a recomendar, que no sé si ahora es pagada, que se llama Cake. Cake. Sí. Can you spell it, please? Ok, se llama así como se oye. Cake. Cake of a cake. Pastel. Tiene un logo rosado, así. Ok. Ok. Sí. Lo que sí no sé es, acuérdense que hay unas aplicaciones que funcionan en iOS y otras en Android. Entonces, no sé si sean compatibles.
ahí ustedes la pueden buscar, pero esa es una bastante buena. Ok, teacher. Pero si no, luego le busco. Ok, bueno, lo voy dejando porque ya tengo ahí a alguien esperando. Try to resolve everything that you have in order to see you tomorrow. Los quiero ver a todos mañana, ok? Okay, teacher, bye, take care. Okay, see you. Bye, bye. See you. Good night, sir. Okay, bye-bye. Goodbye. Bye. Microphones. Well, we need to be careful about the microphones. Necesitamos ser cuidadosos con el micrófono. Por eso se le recomendó el sonido ambiente desde el inicio. Si es que... Be careful. Veamos, nos corresponde entonces hablar con doña Ana Lizette. Pero si tienen alguna pregunta, yes. Juan Pablo o don Germán o quien sea, me pueden hacer esa pregunta. Y con gusto, y luego atiendo a Ana Lizette. Pero si no tienen question, ok. Okay, Ana Lizette. Hello. Okay. Hola. Okay, hello. Tell me. Dígame. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí. Quizás con lo que hemos visto más que todo, ver cómo puedo reforzar la parte de las pronunciaciones de las letras. Ah, okay. Porque yo tiendo a confundir mucho la K con el Y, con la Y. Sí. Y también el A con I. Entonces, no sé de qué forma o eso es con la práctica o si hay alguna otra forma de poderla como reforzar para no estarlas confundiendo, porque sí. Muchas veces cuando leo yo alguna frase en inglés, trato de relacionar cómo se pronuncia individual con la pronunciación de toda la palabra. Ah, ok, le voy a explicar algo. Uh-huh. Cuando nosotros aprendemos el abecedario, lo aprendemos así, cada sonido de cada letra. Sí. Pero hay un momento que cuando nosotros ya hacemos una palabra, los sonidos cambian. Uh-huh. Y eso es lo complejo a veces. Que no necesariamente va a sonar justamente como la decimos separadamente. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, hay que tener la base, pero de esa base... En el caso de las vocales, por ejemplo, podemos tener una variación de sonidos que quizás podrían ser 16 diferentes. O si me voy más allá adentro, podrían ser 24 sonidos distintos. Entonces, pero es de aprender primero la forma más básica, ¿verdad? Porque algunas veces, por ejemplo, la E en sí, ya sabemos que es I, pero en algunas palabras... yo tengo que hacer el sonido E, else, somebody else. Uh-huh. Ahí suena como E. Pero a la hora de leer el abecedario no me suena así. Entonces, pero eso lo vemos más adelante. Ahorita solo vamos en forma general. Le recomiendo que vea el video para que pueda, en el video está, yo lo puse varias veces, ahí quedó. Usted se centra justamente en el minuto que está haciendo el sonido. Y si es posible, esa partecita usted la graba en su pantalla, en su teléfono, y esa es la que puede andar repitiendo para que se le quede muy bien. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Sí. Sí, eso sería quizás como lo más principal, ¿verdad? Sí, sí, esa era realmente la... Ah, ok, perfecto. La duda. Sí. Porque por lo demás sí creo que vamos bastante bien. Ok, perfecto. Bueno, espero que la forma como voy haciendo las cosas le ayude.
voy tratando de pensar en todos, no solamente en los que ya están más adelantados, sino que voy pensando en el grupo, ¿verdad? No, sí, sí, exacto. Y eso es lo que me gusta, porque yo realmente sí estuve recibiendo clases casi un año, pero sentía de que como habían personas en el mismo grupo que estaban un poco más avanzadas, como que se le daba más prioridad a ellos. Entonces, la verdad es que sí me gusta bastante y por eso es que también me decidí que empezáramos desde el principio, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, ok. Al principiante, entonces sí. Sí, la verdad es que sí me ha gustado bastante. Ah, ok, perfecto. Ahí estamos entonces. Y nos vemos el día de mañana. Sí, okay. Mañana. Primero okay, Dios. Take care. Good night. Bye okay, bye. Okay, good night. Okay.